estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, y obviamente es algo bastante violento. Herzlich willkommen, muy bienvenidos a este canal donde voy a reaccionar a música en español. Y un saludo muy especial a los miembros y a los suscriptores también. Espero que estén muy muy bien, y si eres nuevo aquí te aviso que este canal se trata de las reacciones a la música, así que voy a interrumpir de vez en cuando y dar mis comentarios mientras escuchamos las canciones juntos. Pero como siempre dejo en la descripción del video el link original para que puedas verlo tranquilamente sin comentarios y sin interrupciones. Bueno, como siempre, ustedes me recomiendan música en los comentarios de los videos y ahí voy a elegir qué voy a usar para el próximo video. Y últimamente fui recomendada muy seguida una banda del rock argentino formada en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Se llaman Los Intoxicados, o sea, Intoxicados. Un nombre también bien interesante. Entiendo que hoy día ya no tocan juntos. Bueno, si me equivoco, pueden escribirlo en los comentarios y aclarar eso. Bueno, fueron recomendados varias diferentes canciones con esa banda. Yo elegí la canción Nunca Quise. Y bueno, como siempre, también voy a poner mucho enfoque a la letra, porque eso también es algo que me interesa mucho, aparte de la música, de los ritmos y todo eso. Y bueno, entonces no perdemos más tiempo y vamos a escuchar a Intoxicados con la canción Nunca Quise. Nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Lo que sí también encuentro interesante que justamente el video se trata de un, bueno, de futbolista, de un partido de fútbol por lo menos. Ahí se nota también, obviamente, los argentinos son fanáticos del fútbol. Bueno, actualmente también el campeón del mundo. Solo como un dato que se nota mucho que el fútbol también lo llevan en su sangre, sí o sí. Para odiar hay que querer. Destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Let me, si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Hay que decir que la letra es preciosa. En casi cada frase es preciosa. Encuentro como los sentimientos que demuestra. ¡Wow! Maravilloso. Para odiar hay que querer. Para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper. Bueno, esa parte igual es bien particular, pero yo creo que yo tengo una idea que voy a decir con eso.
cero. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges, y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más. La verdad, como ya dije, la letra es preciosa, encuentro yo. Tiene como mucho, mucho que se puede decir. Bueno, aparte también, la música en sí me gustó. Música rockero de Argentina nunca decepciona. Igual la voz del cantante se nota como bastante como gastado, algo así, pero igual tiene un toque que va muy bien con la música del rock, encuentro yo. Lo que sí, como la canción básicamente demuestra como la complejidad tal vez de las emociones humanas, así tal vez se puede decir. Y me gustó mucho como esa... como está describiendo básicamente que dos almas se están, o sea, separados en un momento del pasado, se van a juntar de nuevo. Y eso también pasa a veces cuando uno, no sé, se conoce a una persona y uno tiene la percepción que no puede ser que estamos conociendo ahora mismo como por la primera vez, porque hay como, no sé, hay como un sentimiento que hay algo ahí, como tal vez dos almas separadas en el pasado, justamente, es algo muy especial, eso pasa a veces, que se siente que uno se conoce ya, de cierto modo, tiene como algo, una cierta cercanía y eso también es justamente describiendo en esa canción, es muy, muy bonito, y también como para odiar hay que querer, y eso es verdad, porque solo se odia cuando hay emociones, básicamente, cuando hay pasión, de cierto modo, y también solo, no sé, yo creo que tener argumentos y pelear, por ejemplo, eso normalmente también lo hace como cuando hay muchas emociones ahí. Y ahí también, cuando dice, estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, que obviamente es algo... bastante violento, pero yo no entiendo, obviamente, no, yo creo que no sé, hay que ponerlo como muy literal, eso espero. Es más como estoy orgulloso que siento tanto por ti que me da tanta rabia a veces, pero es porque, no sé, te amo, o es porque justamente tengo, me importas mucho, y justamente lo opuesto sería la indiferencia, y no me estás indiferente, por eso tengo emociones, por eso siento como siento. Y de verdad, eso me encanta en esa letra, que hay muchas emociones aquí. Yo creo que también a eso se refiere con romper la cabeza contra la pared. Obviamente, siempre es muy interesante lo que opinan ustedes. Tal vez estoy completamente equivocada. Puede ser. Obviamente, pueden escribir lo que opinan ustedes. Igual encuentro interesante cómo hace referencia también a la canción de John Lennon, Let It Be. Muy lindo. Sí, tanto te quise, tanto te quiero, que con una marca tuya llevará mi corazón. Eso también es muy lindo. Es verdad, ¿cierto? También cuando, no sé, hay personas que dejan huellas para siempre. Es como algo, algo increíble. Y es algo también, de cierto modo, lindo, como gente... Obviamente en el lado positivo pueden como influirnos y sí, deja esas huellas que siempre se le hacen como inolvidable. Y eso también obviamente solo pasa con gente que nos importa. Y eso, lo lindo también como dejar eso pasar, que gente te importa, que sientes algo por ellos. Porque si no, todo queda superficial y, bueno, uno también tal vez se quiera protegido de cierto modo, pero para poder como sentir de verdad, yo creo que hay que soltarse un poco y dejar eso pasar. También muy lindo en el final, si lo sembras, lo recoges, es también como, claro, como causa-efecto y también como lo que uno da
también lo reciba al final. Es como, tiene algo que ver con el karma tal vez también, ¿cierto? Que yo creo que también cuando uno entrega mucho, mucho amor y cariño, en un momento también uno va a recibir eso también. Yo creo eso. Sería bueno. Bueno, en general la letra realmente trata de ser apasionado de algo. Tal vez no necesariamente de una persona, tal vez, bueno, en el video también se ve como la pasión por el fútbol, por ejemplo, o de algo que uno está apasionado. Eso también encuentro que es algo muy interesante, muy importante, y eso también hay que encontrar como la pasión en su vida. Tener en alemán hay como una expresión como quemarse para eso, como tener fuego, básicamente. Eso es como esa expresión, igual lo encuentro muy bueno. Y sí, también el final también, cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Eso es verdad, ¿cierto? Como hay poco aprendizaje cuando siempre resulta súper bien, y hay poca crítica o sin obstáculos o ni nada. Es más fácil, pero si algo no resulta y hace problemas y hay como enfrentarse a desafíos grandes y uno lo resuelta, ahí hay aprendizaje, ahí una persona puede crecer, ¿cierto? Y eso también creo que está hablando de eso. Y claro, cuesta a veces, duele a veces, pero de cierto modo es algo que también hace lindo a la vida, como después, obviamente, cuando uno tiene resuelto eso. En el momento mismo, tal vez no, pero es lindo. Bueno, una muy linda sorpresa, de verdad. La letra me fascina, me encanta mucho. Bueno, igual no sé si está muy conocida la banda o no tanto, tal vez solo en Argentina o tal vez también en otras partes donde escuchan música en castellano, en español. Sería interesante si pueden darme ese dato, si conocen esa banda, y también si tienen otra canción favorita. Como digo, fui recomendada con diferentes canciones. Yo elegí esa. Bueno, por ahora. Bueno, espero que les haya gustado este video, y si sea así, por favor, no olviden a regalarme un like y suscribirse al canal si no ya están suscritos. Y obviamente también activar la campanita para no perder ninguna novedad de las notificaciones. Y bueno, también pueden seguirme en las otras redes sociales, en Instagram y TikTok. Y obviamente también recomendar mis videos a sus seres queridos. Sería maravilloso. Y bueno, por favor, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Chao.